Podrías dejar cabo. Can you build the move? No puedo creer cómo te falló la percepción con respecto al voto del productor de recién. Era un flaquito así, medio desgarbado. ¿Qué quiere que diga? Que de Macri, voy a decir que es Trosco. ¿Qué quiere que te diga? ¿Cuánto fallas más o menos con los pronósticos de la gente por un prejuicio? Casi nada. No hay prejuicio. Pero ese no tiene pinta de Macri. Aparte, ¿de dónde estamos, boludo? En un departamento 25 metros cuadrados. Y bueno, viejo. De Macri también. ¿Y cómo te vas a imaginar? Una cosa que es decir, no es peronista, no va a ser radical. Si no, no estaría acá con guitarra, de Macri. Imagínate vos. Decir que al menos este es del Macri que trabaja, no del otro. El otro sí que no trabajaba. Este más o menos trabaja. ¿Jorge labura? Sí, se labura. Ahora igual no tiene cómo laburar acá en la ciudad. Es grande la ciudad. Pero bueno, comparado con el otro, este trabaja. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Amiconi. Te quiero invitar para este domingo 22 de septiembre. Voy a estar cantando en la Expo de Belleza número 1, Expo by Beauty Show, en el pasaje Dado Rocha. No podés faltar. Esto es de 11 a 20 horas para ayudar a la Fundación Argentina de Barberos, que ayuda tanto en comedores, merenderos, y es muy importante tu asistencia. Te espero. Domingo 22, de 11 a 20 horas, pasaje Dado Rocha. Chau, nos vemos. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Bienvenido, Guillermo Moreno, a la Casa de Chaca. Es un honor que estés acá en un proyecto que está comenzando, que tiene... Chaca es un... Sí. Somos amigos con Chaca, aparte soy de la zona. Así que está bien. Por donde yo estoy están todas las pintadas de... de ustedes, digamos, ¿no? Por Mendoza, Mendoza y Constituyente, ahí paraban. Hace muchos años paraban ahí, ahora no sé si paran por ahí, pero Mendoza y Constituyente, donde está la curva, frente a la estación de servicio, ahí paraban. Tenías una buena onda en una época con la barra de Chacarita, con la barra de Chicago también. Seguimos teniendo, sí. ¿Y cómo te llevas con la gente que está en contra, quizá de la organización Barra Brava, y que no entiende que quizá te puedes sacar una foto con gente que está en la tribuna, digamos? Nunca conocí ninguno de esos. ¿Vos conocés? ¿De los Barra? No, de los otros, de los que están en contra. La Barra, sí, me viste. Ah, bueno, foto. Sí, hay periodistas. Vos me dijiste de los que están en contra. Yo no conocí nunca ninguno de esos. ¿Vos conociste alguno? Y pero yo soy periodista, conozco muchos periodistas que están en contra de las Barra Brava. No conozco a nadie, sos el primero que me conozco. Es como la gente que está a favor de la SAD, que no existe. Estamos hablando de algo, de una quimera. No sé, por eso no lo sé, que no conozco a nadie... que me haya dicho, che, Moreno, ¿cómo te saca una foto con la barra de Chacarita? No conozco a nadie. ¿Nunca te hicieron una operación así en esas épocas mozas de Canal 13 donde aparecías pero más sí, que Guillermo pero Lobo? Vos me decís lo que yo conozco. Yo okay. No lo conozco. Ahora, operaciones, gente que le pagan para decir eso. Sí, de eso había cantidad, qué sé yo. Había un flaco que era periodista, medio alto. Ahora, no, antes escribía en Infobae también. Ahora hace rato que no lo... No lo veo. Gravia. Gravia, ahí está. Todo Gravia. Ese sí. Pero bueno, le pagan para hacer eso, no es que. Por ahí lo piensa, pero yo no lo conocí, lo vi en algún programa, no es que. No es que estoy así con vos charlando, qué sé yo, que me invitó un mate y me dice, che, ¿cómo te sacaste una foto con la barra de Chacarita? Claro. Yo no conozco a nadie. Ahora, yo. Sí. Ahora que puede haber alguno que le pagan para decir eso, como este pibe que vos decís, sí, puede haber. Pero si te pagan, vos también, diría. Suponete que ahora viene y te dice, no. 10 palitos para que hable mal de la barra de Chacarita. Sí, con la cara no, que tenés. Ni pero, no. Con el hambre que hay acá, dejate. Pero ¿cómo va a haber hambre? No tengo la necesidad ni tampoco lo haría. ¿Cómo voy a hablar en contra de mi club, además? Pues bueno, 100. No. ¿Mil? No, pero yo ejerzo el periodismo por gusto y... Muy bien, esos son los hombres que no tienen precio, muy bien. La casualidad de que soy peronista, ¿no? Sí, claro, Guillermo, bien. ¿Por qué crees que das tanto rating? Te llevo un poco por el tema Canal 13 y demás. ¿Por qué crees que das tanto rating?
No lo sé. Yo hago lo que tengo que hacer. Vine acá. Sí. Bueno, listo. Yo hago lo que tengo que hacer. Lo que creo que está bien y lo que arreglan con mi secretaria, en realidad. Qué fenómeno, Moni. Sí, por eso, lo que arreglan con ella. ¿A dónde te trajo? Sí, por eso ni sabíamos dónde venía. Dale. Ahora la agarramos, Feli, tranquilo. No sabía, ni ella debe saber, pero yo vengo, ya me dice, tengo que ir ahí. Así que el tema es hablar con mi secretaria que está anotado en la agenda. Después hago lo que está anotado ahí. ¿Pero vos crees que seducís a la audiencia solamente por ni ser lo un... pienso, amigo, ni lo pienso. Me preguntaste, ya no, ni lo okay. pienso. Yo hago lo que está en la agenda. Y pero tu agenda comunicacional, lo que vos decís, ¿crees que también puede...? No la manejo yo, no la hago nada, mi secretaria. No, pero lo que hablás, Guille, lo que hablaste, digo, los temas. Ah, los temas, y son lo que ustedes van sacando. Me arrancaste con este que me equivoqué, le dije que era Trosco, terminó siendo de Macri. ¿Será lo mismo? Y a mí siempre me dieron la sensación que estuvieron del mismo lado. Es como la Unión Democrática, estos se terminan juntando. Pero, y después me llevaste a la barra y me dijiste, vos pusiste la música, yo bailo. Si hubieses arrancado con otra música. ¿Te puedo llevar un momento? Sí, claro, vos hacés lo que quieras. Cierre 678, sí. Te invitan. Estaba por cerrar todavía. Más o menos, estuvo unos meses más con el gobierno de Macri. Sí, algunas semanas, sí, al menos algunas semanas estuvo. Porque creo que hasta enero estuvo, ¿no? Sí. Por lo menos enero, puede ser que en febrero también, pero enero seguro que estuvo. Hubo un día en que hiciste una exposición en la que explicabas que Página 12 y Clarín operaban por izquierda y por derecha. ¿Por qué crees que los que son más fanáticos kirchneristas no pueden entender que al peronismo se lo pueda operar por distintas posturas políticas? No sé qué es el kirchnerismo. Si vos me lo definís, no sé, a mí kirchner ya te lo dije varias veces que okay. me decía que te dicen kirchnerista para bajarte el precio. No sé qué, no hay las 20 verdades kirchneristas, no hay la doctrina kirchnerista. Bueno. Calculo que kirchnerismo puede ser Moró, Santoro, digamos, los pibes que se quedaron sin identidad y bueno, pasaban por ahí, pum. Pero Kicillof, capaz que ahora es peronista, él dice, qué sé yo, pero no lo veo con una... Cuando reflexiona de economía no lo veo muy peronista, pero no sé qué es el kirchnerismo. Somos peronistas. Así que no sé, no te puedo contestar. ¿Por qué no tenés sé. Onda con Kicillof? Vamos a la cuestión de amistad, de sentarte en un lugar. No, y porque es otra generación. Vos sos amigo de los que caminaron con vos y se van a morir con vos. Los demás son compañeros, no puedo ser amigo. Yo ya soy abuelo y él está criando los pibes en la primaria todavía. ¿No? Ah, ¿no tenés amigos de 40 y pico? No, tengo compañeros, amigos no tengo. No. O sea, ¿no te une nada con Kicillof más allá de la generación tampoco? Sí, no, es un compañero. No tengo problemas personales con él ninguno. El problema es cuando habla de economía. Por eso vos estás equivocado que decís no tengo onda. Pues yo no tengo ningún problema. No tenemos ningún problema personal. Uh-huh. Ni él conmigo, ni yo con él. El problema es que la economía la vemos distinta. Yo la veo del peronismo, él la ve desde la socialdemocracia. Cuando me dijo que era marxista, el peronismo con el marxismo tiene diálogo. Cuando termina tomando decisiones socialdemócratas, el peronismo con la socialdemocracia no tiene diálogo. Ni con los neoliberales ni con los socialdemócratas. Con los liberales y con los marxistas podemos tener diálogo. ¿Por qué para vos fracasa la economía socialdemócrata o progresista? Porque la ven mal, la escuela austríaca y la ven mal. O sea, es lo mismo que Milei para vos. Sí, Milei es un globalizador extremo, Milei es, Kicillof es un poco menos, pero en términos económicos piensan distinto. Lo que tenés que hacer ahora es agarrar los reportajes que le hizo Fontevecchia a Milei y a Kicillof y encontrar las diferencias. ¿Te acordás las diferencias? El juego de las 10 errores. El juego las 7 diferencias eran bueno, generalmente. Bueno, encontrás. Si vos encontrás 7 diferencias, me las mandás. También se puede hacer el quién es quién, ¿no? Bueno, pero el juego del. Vos agarrás los dos reportajes, a Milei y a Kicillof, y buscar las diferencias. Si no encontrás 7 diferencias, decís Moreno tenía razón. Cuando hablan de economía, ¿eh? Después sobre música, deporte, que yo sé, eso no me meto. Kicillof sería un buen secretario de deporte, ¿no? No. Kicillof, no, de deporte, no. De deporte, no. Quizá de cultura. No lo veo. De cultura no lo veo. A ver, ¿en qué lo ves? Que lo manda un embajador. Pero de China. No. Es fuerte China, es complicado. Sí, muy complicado. ¿Rusia? Menos, no, esos son de verdad. No, el Vaticano. Noruega. Ahí está, por ahí anda. Es... Esos Noruega, países nórdicos. Suecia, Finlandia. ¿Funcionan Finlandia, esos países, mejor? Guille? No sé si funcionan. Son países raros, viste, que tenés
muchos días que nunca amanece. Ah, eso es muy bravo. Es bravo. Pero bueno, para ellos, como pueblo de la nada, hicieron un país razonable. Uh-huh. Pero bueno, no, para nosotros se hace difícil. Uh-huh. Ellos están acostumbrados, pero son pocos, ¿viste? 6, 7 millones, 8 millones. ¿No? Digo, a ver, lo pongo como ejemplo porque era también una de las grandes frases de la época en la que se compartió esa década ganada, que decían, bueno, los países como Noruega, Suecia, Finlandia son profundamente estatistas y funcionan bien. No, no son estatistas, sí son monárquicos los pibes. Bueno, por eso yo digo los argumentos, Guille, no estoy hablando por mí. Son socialdemócratas, hasta que le viene la inmigración y se vuelven nacionalistas xenófobos, quieren matarlos a todos. ¿Te molesta que te digan facho? No soy facho, che, está mi teléfono, tráemelo, anda. Trae el teléfono. Quiero ver quién está llamando. Está ahí en algún lugar, acá está. ¿Será Marta? Acá está. Toma vos. Ahí lo tenemos. Yo soy peronista, ¿por qué decir? Yo soy peronista. No, yo sé que vos sos peronista, pero... Pero, viste, algunos para correrte por derecha también te dicen, Guillermo... ¿Para correrme por derecha? Sí. ¿Y qué sería correrme por derecha? Ahora desarrollamos mientras chequeas, no te das problema, Guille. Yo mientras le voy pidiendo que se suscriban, que pongan me gusta. Y ahora volvemos al tema. Digo... Se levantó mucho revuelo con esto que vos estás hablando. ¿Qué es el fascismo? ¿Vos sabés de cuál fue la afiliación de Mussolini? No, el Partido Nacionalista, ¿no estaba? ¿Y antes? No lo sé. Por eso ese problema de utilizar categoría que... Era afiliado al Partido Socialista. Viste que me te quedás mirándome como diciendo, ¿y este que Mussolini era afiliado al Partido Socialista. Tiene una discusión sobre... el tema soviético y se pasa al nacionalsocialismo. Claro. A eso llaman fascismo, al nacionalsocialismo. Mussolini tenía una máxima que decía nada sin el Estado, o todo para el Estado, todo con el Estado. Los peronistas no somos estatistas, estatistas son los marxistas. Por eso tienen un lío con el peronismo, porque lo tratan de encuadrar. Y en realidad lo que tienen que hacer es ponerse a estudiar el peronismo. Ahora hay muchos sectores que lo están estudiando. Pero no. Tenemos nada. El peronismo es una instancia superadora a todas las doctrinas surgidas en Europa. Lo que pasa es que no son las que ustedes estudian en la universidad. Lamentablemente el peronismo no se estudia en la universidad. ¿Se estudia en la calle? Y bueno, nosotros estamos dando un curso de economía peronista en la Universidad de San Martín, lo hicimos en otras... Vamos a ver cómo sigue. Este año hubo como 1.600 inscriptos. Ah, muy bien. Pero es el primer curso de economía peronista. Hay que hacer filosofía peronista, hay que hacer, claro. Hay que hacer distintos cursos. No, gracias. Hay que hacer distintos cursos. El de economía ya lo estamos dando. Pero no tiene nada que ver la economía fascista con la peronista. ¿Están equivocados? ¿Qué vas a hacer? ¿Un gobierno se define solo por la economía? No, de ninguna manera. No, digo lo que podemos humildemente dar nosotros. Yo no te voy a dar un curso de teología, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sos cristiano? Porque soy economista. No, bueno, pero no me formé en teología ni en filosofía. Bueno, está bien. Eso dejáselo a los progres, que cualquiera habla de cualquier cosa, claro. No. ¿A los progres, a los periodistas? ¿Cómo se chocan, no? No, los periodistas tienen derecho a preguntar. Lo que pasa es que ahora los periodistas encontraron esa onda de que si no estás dando opinión parece que sos un tonto. Y no es así. La crónica es muy importante. Yo no sé por qué a todos los periodistas se les ocurre que tienen que dar opinión y hablar de todo. Periodista tiene que... Por eso Crónica se llamaba Crónica, es un diario extraordinario. Claro. Si vos tenés un corresponsal de guerra, lo que querés que haga la crónica, que vas a estar dando opiniones, este me gusta, el otro no me gusta, mire la bomba. Vos tenés que explicar para que tu lector, si sos buen cronista, se sienta en el teatro de operaciones. Pero lo mismo en todo lo demás. Vos tenés que hacer la crónica. No sé por qué ahora está de modé hacer crónicas. No sé, es el... Hacer género de opinión, quizá. Y sentarse o hacer panelismo. Si querés, yo te doy mi punto de vista. Género de opinión, en realidad, que yo no voy a negar la posibilidad de que opinen los periodistas, pero opinan de todo. Sí, es bravo, es verdad. Es una cosa de loco eso, como si supieran de todo. Sí. Y en realidad, los buenos periodistas son los que te hacen vivir la situación. Por eso no los entiendo yo. Yo hablo de lo que estudié y me formé, que es economía. Después, obviamente.
conducís un espacio político, entonces entras en esa categoría de dirigente político. Pero yo irrumpo generalmente en el análisis político de la economía. Entonces cada uno tiene que hablar de lo que sabe. Y el que aprendió a tomar decisión sin saber específicamente de los temas, que es un dedo, algunos lo llaman el óleo de Samuel, sí, es el presidente o la presidenta o lo que fuere. Por eso lo de Alberto fue muy delicado, es un error que cometió Cristina. Porque al no hacer la carrerita para la toma de decisiones, Alberto era un muchacho que le encantaba tomar decisiones, pero las tomaba todas mal. ¿Desde la jefatura de gabinete que viene tomando decisiones mal? No, desde antes, yo conozco hace 40 y pico. La jefatura de gabinete no tomaba ninguna decisión. ¿O vos viste alguna reunión de gabinete del gobierno de Kirchner? No, bueno, yo era muy chico. Yo te digo, en base justamente a las crónicas. No, las crónicas. A ese Alberto Lustó, a esa onda. No tomaba decisiones, Alberto. La decisión era tomar el presidente. ¿Tú sí, por qué lo elige Cristina? ¿Qué sé yo? Yo el día que la sientes acá le preguntaba. Bueno, si ya vení Cristina acá, o sea, es bueno, una locura. Y invitala, qué sé yo, ¿por qué no va a venir? Bueno, le mandamos un mensaje, le vamos a mandar un WhatsApp a Cristina para que venga acá. Claro. Guillermo, ¿por qué hoy no tenés justamente tanto feeling con Cristina? Perdón por la palabra feeling. No, pero ¿por qué no? No tengo... El otro día te tiró un dardito por Twitter. Va, yo lo interpreté así, perdón. ¿Cuál? El que cree que Villarruel es peronista, tiene que haber una pericia psiquiátrica. No, pero yo dije que era del nacionalismo de inclusión. Fue dirigido a otro compañero, pero yo banqué. A Mayans. No, pero yo banqué. Yo digo que es nacionalista, en que en todo caso hay que discutir si es de inclusión o de exclusión. No dije que es peronista. Así que no, esa paso. Pero no hay ningún inconveniente, no lo acepté y en realidad me parece que tiró a tres compañeros, incluso Bernie, ¿no? Porque el que dijo que era peronista es Bernie, en realidad. Sí. Bueno, no por eso, así que a mí no me... Yo dije que es nacionalista y lo sigo diciendo. Y espero que alguna vez la pueda peronizar. Es una piba joven. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 29. Bueno, te lleva 20 años Villarreal y yo le llevo 20 a ella. Así que imagínate si hay tiempo para ser la peronista. ¿Cuál es el proceso de peronización más y o menos? Conversar. Pero hay un tiempo, hay una maceración, hay un convencimiento. ¿Vos sabés ya cuando la persona te está mirando con ojos de peronista? Bueno, en general el peronista lo solfateás. Viste, que es como los perros callejeros, se van olfateando. Sí. Pero la piba ojalá se haga peronista. Está mal lo que hizo Cristina. ¿Cómo no va a querer que la vicepresidente sea peronista? Está mal, se equivocó. Encima que se habían tirado buena onda, ellas también, y se habían juntado, no, pero supuestamente. Aparte, la obligación nuestra es peronizar a todos. La obligación de un cura es evangelizar a todos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y la obligación de un peronista es peronizar a todos. No sé por qué Cristina dijo eso. Se equivocó. ¿Otra vez? Bueno, se viene que, sobre todo cuando dijo no pongo las manos en el fuego por nadie. Si vos no ponés las manos en el fuego por nadie, no hay barra. La hinchada no existiría. No hay amistad tampoco. Por eso, bueno. A riesgo de equivocarse uno pone las manos en el fuego, si no, eso lo dijo por debido. Si no hay, no hay barra. Sí, lo dijo por debido. Por eso se equivocó. Ese es un error garrafal porque ahí rompió el proyecto colectivo. Esto no, ¿cómo vas a trabajar con alguien que no pone la mano en el fuego? No, bajo ningún concepto. Yo no trabajo con nadie con quien no tenga confianza y obviamente me arriesgo por las personas que quiero. Pero por eso, es un error garrafal que cometió. ¿Por qué lo hizo y qué sé yo? Por eso de lo políticamente correcto. ¿Qué sé yo? No sé, cuando la traigas acá le preguntas. Le pregunto a ella. Anotando cuando... las preguntas. Sí, ya las tiene todas anotadas ahí Felipe, nuestro productor, bueno, también. Por ahora dos. Bueno, vamos a tener 5 o 6 más. Ella habla mucho igual, ¿eh? Sí, igual, por ahora son 2 las que le tiene que hacer a Cristina. Después, a medida que siga la conversación entre nosotros, por ahí aparecen más. Pero por ahora son 2. Porque él lo eligió Alberto y esta. Un poco complicada las 2 para que ella salga airosa, creo. Pero bueno, pongámonos en esta situación. Te iba a plantear algo. Tengo una teoría que se llama la teoría del asado. Vamos a comparar 2 asados. Los últimos 3 presidentes con los 3 antecesores. ¿Estamos? Sí. Un asado nos quedaría Dualde, Néstor y Cristina. Sí. Y el otro nos quedaría Alberto, Macri y Milei. Uh-huh. ¿Estás entendiendo para dónde va la pregunta? No. Ok.
¿Cuál de los dos asados elegís para sentarte? Te pregunto. Y el segundo, es obvio. O sea, el de Macri y Milei. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Yo pensé que ibas a elegir el primero. ¿Y qué culpa tengo? Vos me diste la opción y yo elegí. Pero es mucho más seductor juntarse con Dualde, con Néstor y con Cristina. Y eso es lo que pensás vos. Yo no me pienso. Si te acabo de decir que hay que peronizar a todo el mundo, ¿el cura qué se va a juntar? Okay. ¿Con los pecadores o se va a quedar con lo que dice que son puritanos? Si vos fueras cura, tenés una banda ahí de pecadores y otra banda que va todos los días a misa, ¿a dónde vas? No, voy con los pecadores. ¿Y entonces qué para que me jodés? A mí me decís, no te entiendo. Bueno. Pero yo no esperaba que te... Pero que lo que vos te esperás... Juntarse un asado con el cabezón, yo me junto con el cabezón pero en si vez ya... de juntarme con Milei. Pero si yo ya los conozco, he hablado, sé lo que okay. ¿Cuál es el problema? Voy con los otros a ver si los peronizo, por ahí me traigo uno. ¿Con uno estás conforme? Sí, uno sobre tres, te trajiste el 33, estás bien. ¿Con cuál tenés más posibilidades? Con Macri cuando sea viejito. Todavía no sé, yo creo que Macri algún día, creo que algún día va a tener que elegir por el bronce. Antes que por la plata. Todavía me parece que sigue eligiendo por la plata. Pero por ahí Macri, el día que elige por el bronce, por ahí tiene posibilidad. Alberto, olvídate, es un matambre duro, ya no da plata. Y Milei hay que esperarlo también, pero todavía está eufórico. Así que de esos tres, el que tenés más probabilidad, supone que lo hacemos dentro de 10 años. Che, Macri, ya estás boleta, vení, te vas a morir. Terminás haciendo el bien alguna vez. ¿Está bien? Alberto no, Alberto, olvídate, es eso. Alberto sí que es casi ya imposible peronizarlo. No dije imposible, casi. Milei hay que esperarlo un poquito más que madure. Por ahí cuando madura, todavía viste que es medio bebote. Y es medio adolescentón. Sí, por eso. Todavía tiene, está en la edad del pavo, todavía tiene que evolucionar. Que yo. Ahora Macri, por ahí, viste, cuando está más. Viste que hay un momento en que te descarnás. Cuando estés ahí, que lo agarrás y decís, bueno, la verdad que me equivoqué, tenía que haber sido peronista, tenía que haberlo. Cuando Dualde me ofreció allá en el 2002, por ahí tenía que haber agarrado, qué sé yo, viste cómo es la vida. ¿Hoy lo traes a Macri? ¿Hoy te gusta como político? Y decís, che, no, viene Macri y se sienta con vos y te dice... Todavía no sabe mucho, pero está mejor que cuando era presidente, hay que reconocer. Está mejor. ¿En qué lo ves mejor? Cuando habla, no se tara al menos. Si antes se trababa mucho, es verdad. Si tuviera Maradona, decía, aprendió a leer, este es un curso. Eso no sabe leer. Hoy aprendió a leer, el tipo va, hace estrategia. Sin nada, se... Viste, yo le dije que iba a sacar a los dos gerentes que le estaban hinchando, lo sacó a los dos. Tipo demostró que es jefe. De alguna manera se va plantando. Lo que pasa es que todavía le gusta mucho la plata, qué sé yo. Los negocios, las tierras, bueno, el sur. No sé. Me parece que todavía le gusta más la plata que el bronce. Cuando le guste más el bronce que la plata, por ahí lo hacemos peronista. ¿Por qué pasamos de ese asado que yo hubiera elegido al asado que hubieras elegido vos? O sea, de esos tres presidentes que creo que eran potables, Dualde, Néstor, Cristina, a Macri, Milei y Alberto. ¿Qué pero pasó, vos está Milei? Bien que elijas eso, porque tenés que aprender todavía. Yo las conozco. No, pues yo no te lo estoy cuestionando. No, pero tío. Es que está bien que elijamos distintos. Si vos tenés que elegir correcto, donde te sentís cómodo y vas a aprender y preguntás y te van a tratar bien, vas al de los primeros. Uh-huh. Está bien, Dualde, Kirchner y Cristina. Yo ya los conozco, entonces vas para peronizar al resto. Que ya lo conozco, que salvo algún chisme, alguna cosa coloquial. Uh-huh. Pero si voy a un asado para concentrarme, estar y demás, voy al segundo para peronizar. ¿Pero por qué bajó la calidad del primero al segundo? Es a lo que quiero ir. O sea, ¿por qué bajó la calidad política, creo, a mi todo punto de bajó, vista? Todo bajó, sí, eso es cierto. Vos agarrás el gabinete de Alfonsín, el gabinete de Menem, eran gabinetes que vos decís, bueno, tenía un tipo como Pugliese, un tipo como Trócoli, uh-huh. Estolani padre, eran tipos, con Menem tuviste, muchachos pesados, viste, como Corax, como Bauzá. ¿Terraño no estaba también? ¿O yo estoy...? Terraño estuvo con De la Rúa. Con De la Rúa. Sí, me pensé que estuvo con De la Rúa. Ahí ya bajamos de vuelta. Sí, pero Terraño comparado con todos los demás que vinieron parece un estadista. Ese es el tema, ¿no? Hasta machinera. Igual lo valoro, pero un día me metió en cana teníamos una murga en la básica y la metió en cana por ruido molesto. Una ortiva. ¿Qué ortiva? Una ortiva, pero después se la devolví en la elección. Pero una ortiva.
Tuve que ir a buscar a los muchachos ahí a Cabildo. Pero ¿y por qué están en Cane? No, porque de la terráneo, se había mudado por ahí, le molestaban los ruidos. Cosa de radical, estos radicales son tremendos. Vos conocés la avenida Cabildo, ¿no? Sí, un montón. Claro, sí. Vos viste que sacaron, yo no sé qué opinás con respecto a esto, pero que sacaron todas las luminarias que estaban antes sobre los negocios y la avenida está recontra apagada. Bueno, le falta un poquito de... Más que la sacaron, me parece que no quieren pagar la luz. Eso. Medio ratones, ¿no? Está difícil. La General Paz pasa lo mismo. Están ahorrando. ¿Por qué Argentina hoy está tan cara para los pibes que están viendo hoy, que les cuesta tanto? Este gobierno es un desastre. El peor gobierno fue el de Macri. No pensaba que venía uno peor, vino Alberto. Después Alberto fue el peor y ahora vino este es un desastre. ¿Es peor que los dos? Que ellos dos, sí, más que los dos juntos y casi, es peor que los dos juntos también. ¿Por qué? Y porque está haciendo todo mal. Lo que es cierto que recibió un país hecho pedazo, pero lo que recibió mal lo está empeorando. Y entonces ya no hay. Entonces tenés esta tontería de que no hay trabajo, los salarios no alcanzan y las cosas aumentan. Bueno, una estupidez lo que está pasando. Una estupidez. Todo lo que recibió lo empeoró. Con la excusa del déficit fiscal, que es lo que está pasando ahora. No, pero si no lo resolvió el déficit fiscal. Eso te engaña a vos porque tenías 29 años. Cuando vos ¿Me mirás, lo explicás? Y te fijas la deuda, si está aumentando. Ok. Si la deuda aumenta es porque no hay superávit. Porque vos cuando tenés superávit bajás la deuda. Totalmente. Bueno, porque primero vas pagando la deuda. Bueno, este la está aumentando. Más rápido que Macri. Lo que Macri tardó 2 años en hacer, este lo está haciendo en un rato. No, un loco el tipo este. Porque hay sectores del peronismo que creen que todavía hay que seguir esperando si es que la cuestión está grave. Porque... No, porque hay algunos que supongo yo que todavía piensan que el horno está para bollo. El problema es que cuando el horno esté para bollo se te quema esto, ¿viste? Esto hay que agarrarlo antes de que explote. O sea, vos querés evitar la violencia a toda costa. Antes que explote, porque lo que viene ya es anomia, no viene el 2001. Pero bueno... Viste, vos tenés que tener la experiencia. Yo pasé el 82, el 89, el 2001. Esto es muchísimo peor. ¿Peor? ¿Todavía peor? ¿Qué parte no entendiste? No, me asombro. No es que no entendí. No, me asombro. Claro. Uno generalmente quiere escuchar cosas lindas. Guillermo, discúlpame, pero... Tenés que invitar a los radicales que les gusta mentir. Pero los radicales tampoco están contentos. Tampoco están contentos. No, pero no, viste que están. Siempre ellos están ahí viendo... Esto termina, si termina en la calle, termina muchísimo peor que el 2001, no peor. Muchísimo peor. Te dije peor para que no te asustara, pero como te asustaste y ya te asustaste. Bueno, muchísimo. Ya pasamos el umbral, sí. Sí, claro, entonces está ahí, después ya es lo mismo. Una vez que te mojaste. Primero huele una piedra, después ya. Ya es muchísimo, los caballos. Esto ya es muchísimo peor. ¿Y qué va a recibir entonces? No, no hay caballo, porque vos estás pensando en una represión. Para que haya represión. Tenés que pensar que hay alguien que da la orden. ¿Y no va a haber nadie que dé la orden? Claro, por eso se llama anomia. Exactamente. Exactamente. Lo que estás planteando en mi cabeza, quizá me estoy equivocando, es que puede haber una guerra entre los argentinos. Si hay guerra, hay comandos. Por eso todavía no te da la cabeza para entenderlo. Si hay guerra... Es lo lógico. Lógico, porque tenés 29 años. Si hay guerra, hay comandos. Uno de un lado, otro del otro. Se pueden encontrar, hacer la paz, me rindo. ¿Está bien? Bueno, bajamos a combate entre argentinos. Entre bandas. Entre bandas. Por ejemplo, la Policía Federal bonaerense, son 100.000 hombres. Y vas a tener alrededor de 25.000 bandas. No es la hinchada de Chacarita, que son 7.000 y están todos juntos y hay voz de mando. ¿Por qué la barra es barra? Porque hay jefes. Después se discute quién es el jefe. El problema de la anomia es que no hay jefe. Es como la barra de Chacarita con 60 jefes. ¿Qué queda de la barra de Chacarita? Nada. No, hoy en día hay 3 jefes y hay una cuestión 60, que uno no se siente tranquilo. 60 jefes, no queda nada. Ya no hay barra. No. Bueno, vos imaginate el proceso de anomia. ¿Por qué no tenés el concepto? Porque no estás acostumbrado. En tu casa siempre hubo alguien que mandó. Tu abuela, tu vieja, tu viejo, tu hermana mayor, qué sé yo, qué sé. Sí. En este boliche hay uno que manda que sos vos, otro que dicen otra cosa, porque sos el dueño del boliche. Bueno, porque vivías acá, porque tu casa, porque pusiste la guita, qué sé yo, por lo que sea. Siempre uno está acostumbrado que hay un lugar donde alguien, vos subís al colectivo, manda el que maneja, se acabó.
Bueno, siempre hay uno. Ahora, cuando hay anomia, vos no estás acostumbrado a la anomia. La anomia es cuando se terminaron todas las reglas, todas las normas, y se terminó el mando. Entonces, cuando es el peor estadio de una sociedad, mucho peor que una guerra civil. Bueno, bueno, son lindas las noticias para todos los que están viendo esto en la Casa de Chaca. Les pido que pongan me gusta, comenten y se suscriban. Guillermo Moreno vino acá muy humildemente a recibir la tarde con nosotros y a ponernos más felices de lo que estábamos. Guillermo, siempre es preferible la verdad y que vos la puedas evitar. Mirá, yo vengo acá y te digo, no, esto es más fácil que el 2001, vamos bien, tranquilo, vamos. Y después resulta que abrí la canilla y no sale agua. Ah, no, a ese nivel. ¿Y de qué estoy hablando? No, pero que no salga agua, te salgo... ¿Algo qué? Anomia. ¿Viste que te cuesta? No, no lo puedo entender. ¿Viste? ¿Viste? Y a vos te cuesta como un gol del arquero. ¿Viste? Che, el arquero hizo un gol de arco a arco. ¿Vos viste alguna vez un gol de arquero de arco a arco? No, no. Yo no. Estaba viendo ese partido. ¿Cuál? Se lo hicieron a Independiente. ¿Un gol de arquero? Ah, un gol de sí, el de Palermo a Ustari, no, en cancha, no, de Racing, ¿no? No, no, de arquero. De hoy no escucha este, ¿eh? De no estoy fino. De arco a arco, dije. De arquero a arquero. Sacó, ah, sí, yo vi uno también, ¿viste? ¿Eh? Sacó de arriba y salió el arquero, le picó. ¿Sabes dónde vi uno? En la CAI. A Independiente fue. En Comodoro Rivadavia, que el viento ayudaba. Creo que fue la CAI Quilmes, Capogrosso, no sé si fue el arquero. Entonces, vos habías dicho en el año 2019... ¿Y CAI qué es? La CAI, Comisión de Actividades Infantiles. El, vos habías dicho en el año 2019, si no me equivoco, que el problema acá, o sea, no va a ser... ahí, viste, en un partido de infantiles. No, en la B Nacional jugaba la CAI. ¿Y qué es CAI? Comisión de Actividades Infantiles. Tenía el equipo de primera, que es donde salió Silvera. ¿Viste, sí, el Cookie Silvera, jugadorazo? No conozco ese club. Un club que se llama Comisión... Primera, y sí, Chaca estuvo en la B y fuimos conociendo distintos clubes. Ese no me acuerdo. Salió Sixto Peralta también, por ejemplo, que jugó en Racing. Comisión de Actividades Infantiles es un club y que estaba y en la B. Jugó en la B Nacional, ahora no está más. Ah, mira, pero ¿y qué año jugó en la B Nacional? En el 2006, 2007, 2005. Ah, laburaba tanto que no me acuerdo, mira, ni me acuerdo. Porque... ¿Cuántas horas laburaba por día? Y ahí entrábamos a las 4 de la mañana. Debe ser por eso que no me acuerdo, mira. ¿Alberto estaba ahí? Capaz que yo caí para mí, Club Atlético Independiente. No, está muy bien, está muy bien. Que se capaz que fue ahí. Ese el que vi y sí. Yo siempre pensé que era Independiente. Está bien, puede como ser. Como soy de raza, pensé que... No, no, el que yo vi me parece que fue Independiente, pero bueno, puede ser que te equivocas. Después había una propaganda de Bols, Ginebra Bols. Ginebra Bols, con sí. El loco Gatti, que pero ese era trucho, digamos, ¿no? O sea, era la propaganda, pero no era... El loco pateaba y la metía del otro lado. O sea, lo que pero va a pasar de arco a arco, bueno. Sí. Puede pasar, sí, claro, por eso hay que evitarlo. Vos dijiste... ¿Vos sabés que para el agua que vos tomás de la canilla hay productos importados o no? En la purificación, claro, en la potabilización, sí, claro, hay. Bueno, y si no tenés dólares para comprarlo, ¿y te lo van a vender fiado? Viste cómo es difícil, la economía es muy difícil. Es sencillita de estudiar, pero difícil de aplicar. Vos tenés que tener billete porque si no te vas a quedar sin agua, salvo que quieras tomarla del Río de la Plata. ¿No tiene dólares el gobierno hoy? No tiene, ya está usando los dólares, los encajes. No, no, ya no tiene, no, no tiene. ¿Y ya le chupó toda la clase media? ¿Todo lo que se le puede chupar? No, canuto lo tiene la gente, pero no es lo mismo que lo tengas vos a que lo tenga el importador. El importador tiene que ir con los pesos al central, el central le tiene que dar los dólares para traer esa mercadería. Si no hay dólares... ¿Viste? ¿Por qué te podés quedar sin agua? Asume Guillermo Moreno el 11 de diciembre de no sé qué año. ¿Qué es lo primero que intenta resolver? Y hay que resolver la economía y la seguridad. Las dos cosas van al mismo tiempo. Si no resolvés la seguridad, ¿para qué vas a ir a trabajar si te chorean las zapatillas, la vianda, los 5.000 pesos que llevan en el bolsillo? Hay que resolver los dos temas. La seguridad yendo al Nordelta y la economía, ya lo sabés, hicimos un libro... Lo explicábamos, tenía que hacer la vida. Pero vos hiciste un libro sin Milei, Moreno. No, no, ya no, como un libro sin Milei. ¿Hiciste un libro sin la herencia que va a venir ahora? Lo presenté ahora. ¿Lo que presentaron en Caballito? En la Feria del Libro. Ah, sí, la Feria del Libro. El plan económico peronista para salir de la anomia. El programa económico, no, todavía no entramos en la anomia. Bueno, pero cuando entres en la anomia, abrí la canilla y no sale agua. ¿Y cómo vuelve el agua? Eso es a lo que voy. Bueno, por eso tenés que hacer la política económica correcta y tenés que hacer la seguridad correcta desde el primer día. Después que salís del Colón,
Viste que todos los presidentes van al Colón, qué sé yo. Sí. Después que salís al Colón, la primera reunión de gabinete y se acabó. Y ahí empezás a laburar. Empezás a laburar ahí nomás, ya te sacás la banda, entregás el bastón, te remangás y empezás a laburar. Primero vas a Nordelta, le decís, muchacho, basta. Después vas a... Y después ya tomás la decisión económica, la ley de arrendamiento, empezás a hacer el costo de la energía, le decís todo a laburar. Mañana tranquilo, tiene que estar la mercadería. Muchachos, ordenemos esto. Te empezás a sentar con los muchachos. La economía se ordena de arriba para abajo. Así que si vos sos presidente, esto lo ordenás. ¿Por qué hay un mantra, tanto en el progresismo como en la derecha, de... ¿Qué es la derecha? Bueno, la derecha, el progresismo y los neoliberales, más la socialdemocracia, ¿se entiende? Sí, sí. La economía que está más asociada a eso, que dice, pero bueno, las tarifas estaban muy baratas. Porque no saben, ¿qué creen? Si no hacen costo, ¿cómo saben que está barato o está caro? Una tontería lo que hacen. No saben, no son, son muchachos, entre otras cosas, son bastante vaguitos. Vos fíjate que de los economistas progresistas no tenés ninguno de los que estás en política y está, que haya tenido un negocio. Vos al menos querés hacer un negocio. Ahora te puede ir bien, te puede ir mal. Mi secretaria, anda a darle la mano a los pibes que están empezando. Le habrá llorisqueado a mi secretaria como loco. Bueno, acá estoy. Ahora estás queriendo ganarte la vida. Esto, para ganarse la vida, van a trabajar al Estado. Y hacen las macanas que hacen. Voy a preguntarle a Kicillof, ¿qué negocio tuviste en tu vida? Y te va a decir ninguno. ¿Cómo va a manejar la economía alguien que no sabe la diferencia entre un remito y una factura? Déjate joder. Sí, pero el otro día escuché una nota a Guzmán y es muy interesante lo que dice. ¿Sí? No diga. Guzmán, la vez que le presté atención cuando hablaba de fútbol. Dicen que juega bien, por lo menos. Bueno, está bien, por eso le prestaba atención, pero no, no, de economía. Pero da conceptos interesantes, tuvo una formación. Muy bien, che, este bárbaro. Te enseña la teoría del cabezazo. Y vos después te tiras del centro y no sabés. Eso es malo. No es recuperable para el peronismo. ¿Cómo no va a ser recuperable? ¿Pero qué tiene que ver? No estamos hablando si es recuperable. ¿Cómo no va a ser recuperable? Lo que te digo es que hizo las cosas mal. ¿Qué querés que haga? ¿Le quedó grande? Pero claro, ¿cómo iba a ser un experto en renegociación de deudas si en su vida había firmado una hipoteca? Ridículo. Nunca había dado un cheque. Ridículo. ¿Cómo va a ser un experto en renegociación de deuda? Un absurdo. Una tontería todo lo que dijeron. ¿Cómo se paga la deuda? Sí, se paga con la ley de arrendamiento. Les toca a la sociedad rural poner la plata. Le toca. Ellos se llevan la renta, la mitad de la producción en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Bueno, tenés que hacer la ley de arrendamiento, igual le vamos a dar un bono a 25, a 30 años. Pero ellos tienen que hacer el esfuerzo, no los jubilados, no vos, no tu novia, no tu viejo. Hoy les toca a la sociedad rural. ¿Y por qué el otro día pasa lo que pasó en la sociedad rural? Que explota una falsa bomba. Eso, porque me parece que ese pibe que se disfraza de mafioso irlandés, viste, dice cosas, qué sé yo. Ah, Santiago Caputo. Ese es el que se disfraza, sí. Dice cosas, se tienen que cuidar. Tienen que estar más tranquilos, están, viste, muy exacerbados. Medio exaltados, ¿no? Sí, pero aparte, viste, si eso no saben diferenciar un tiro de un cohete, vos tampoco. Ahora estoy viviendo más en el conurbano, estoy más tiempo en el... Te digo que cuando suena una moto y suena muchas veces, digo, no puede ser que haya tantos tiros. Por lo tanto, empiezo a entender las cosas. Vale. Más allá de eso, que es real... Lo lamento, porque la idea nuestra era que ustedes no supieran diferenciar, salvo que fueran a la Colima nuevamente o que se quisieran entrenar. Pero lamento, porque estamos haciendo las cosas mal, entonces. En la época que vos ibas a la Colima... ¿En la Argentina había mucha delincuencia? No, no había tanta. No, no, no. No, 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 no. No se choreaba a las mujeres, no se robaba las paradas colectivas, a los trabajadores no se los robaba. A las mujeres no se las robaba. Siendo mujeres ya no las robaban. No, no, no. Entonces el tema no es ni siquiera el delito, sino la escala de valores a la hora de... De bueno, Lampa, que eso, ha existido siempre por eso también. Yo te dije que hay que empezar por Nordelta. ¿Es solo por el consumo de droga que el ladrón es más malo? Sí, sobre todo por el Paco, claro. Pierde la noción, pierde la cabeza. Bueno, por eso hay que terminar con eso, hay que volver a tener conciencia de lo que se está haciendo. ¿Por qué volvés a intentar todos los días?
¿Por qué todos los días te juntas con alguien distinto? ¿Por qué le das una entrevista a distintos medios todos los días? Hay que hacer lo que hay que hacer en la vida. Si no, en la vida hay que hacer lo que hay que hacer. Obviamente, ya estás en la etapa donde ya lo que hiciste, lo hiciste. Ya lo que tenés, lo tenés. Económicamente hablando. Sí, bien, demás. Ya tenés los amigos que tenés. Uh-huh. Está bien, entonces tenés que hacer lo que hay que hacer. Y es obvio que querés una patria que merezca ser vivida para todos sus hijos. Y eso hoy no lo tenemos. Y si no, te vas a morir sin reírte. Lo bueno de esto es que al último instante te puedas reír un poco porque cumpliste. Después, si ganaste, no ganaste, bueno, qué sé yo, pero al menos lo intentaste. Viste como Racing, Chaca, intentamos. A veces no da, a veces no da. ¿Te afecta en la cabeza cuando Racing no anda? Sí. No, bueno, esa hasta el domingo, hasta el lunes que te levantás y te bañás. No, boludo, sí. Eso es terrible. Sí. Sobre todo cuando ves que la pelota no entra y que en cualquier momento te hacen un gol, porque Chaca y Racing tienen ese, ¿viste? El otro es Chaca, Huracán. Racing, Gimnasio, Huracán. Sí, ¿viste? Entonces, somos equipos, sí, somos. Yo he sufrido y no entra. Y tenemos un buen plantel ahora, pero vos te das cuenta, lo estás mirando, decís, no entra. Parece la pelota de Papi Fútbol, ¿viste? Que no va a entrar nunca al arco. Y en cambio el tuyo parece de equipo de rugby, un arco enorme. Vos necesitás ser mucho mejor para hacer un gol que el rival. Claro. ¿Eso? Es como, viste, vos lo ponés a Moreno y a Kicillof. Kicillof rubiecito, ese arranca ya con 7. En cambio Moreno arranca con menos 10. Tenés que, viste, está siempre con menos. Peronismo siempre arranca con menos 10. Bueno, o sea que para llegar a 9 tenés que hacer 19. Y bueno, habrá que hacer más esfuerzo que los demás. Claro, Lustó, Kicillof, todos esos rubiecitos hacen doyle. Ya está, aparecen en cámara. Sí, y ya olvidás. Se ponen todos como locos. Sí, ya está. Guillermo. Pero bueno, así es la vida. Igual te está bien, viste, porque es la diferencia entre vudú y nosotros. Bueno, al menos yo, viste. Si vos no hablabas, dormías solo. En cambio, vudú plantaba ahí y ya arrancaba. ¿Viste? Una maravilla. Claro, el titán. La facha total. A la hora ya el tipo arrancaba. Iba al baile 15 minutos y ya salía. ¿A vudú lo abandonaron? ¿También? ¿Cómo? ¿A vudú también lo abandonaron? ¿Lo dejaron de lado como a Debido y como a los presos políticos del peronismo? No, puede ser. Sí. A mí no me gustó que lo sacaran en pijama. Eso me enojé, salí por crónica. Que cómo lo va un hombre va a estar en pijama. Eso no se hace. Eso no se hace. La periodista decía, bueno, pero señorita, en pijama un hombre de esa edad no puede estar. No, descalzo y en pijama no va. Y ahí le conté la anécdota del comisario de Rosas cuando lo fueron a ahorcar, ¿viste? Después tenían que colgar el cadáver. El tipo pidió aguja e hilo en el último deseo para coserse los pantalones al chaleco. Dijo, porque ni muerto al comisario de Rosas se le caen los pantalones. O al hombre lo tenés que hacer, bueno, siempre como corresponde. Dignidad. Claro, ¿cómo lo vas a sacar en pijama? Eso es porque son. No tienen ni idea cómo es la vida. Pero bueno, era Macri y compañía, ¿viste? Y Patricia, que yo estaba. Todo estuvieron mal. ¿La conociste a Patricia en la época del peronismo? ¿En la época de los 70 y demás? No, en los 70 no, pero lo de Comenen sí, claro, sí. En los 90 sí. Ella debe haber vuelto al país. No, en la época de Alfonsín también, sí. Ella debe haber vuelto 83, 84. Yo sí, ahí la conocí, sí. Antes no la conocí. Nos habremos cruzado y no recuerdo, capaz que ella se acuerda. Que yo. La última vez que la vi era. No, la vi en una cena ahí que nos cruzamos. Y antes de eso, en el juicio, ella fue testigo del primer juicio que tuve, que. Del merchandising a Clarín, ella fue testigo. Del Clarín. Ella decía, porque era diputada. ¿Cómo te hicieron juicio por eso? Y perdí encima. Es una cosa de loco. Y le preguntaba el juez, ¿y qué hacía, amor? Y me tiraba los alfajores. ¿Qué decía? ¿Y qué hizo con el alfajor? Y me lo comí. Claro, pero es un sketch de televisión. Sí, bueno, querido. Qué sé yo. El gobierno de Macri, ¿qué va a ser? Muchas veces, entrando en el tema Clarín, te voy a confesar algo. En mi familia. Totalmente peronista. Es igual esa pelea ya la terminé, ¿eh? Porque entre Clarín y los mexicanos siempre preferible uno de acá que ante uno de afuera. Así que esa pelea yo la di por terminada. Pero me ibas a contar de tu familia, ¿qué pasa? Hay veces que quizá las reuniones familiares ponemos el video entero, que no sé si lo tomaron ustedes y se lo ve. Nunca, y se te ve a vos. No, pero no grabamos nosotros. Siempre todo eso lo grabaron ellos. ¿Ellos grabaron todo? Todo, sí. Yo creo que iba con cámara, porque iba con cámara. No. Pero vos qué le decías, secretario, mostrá esto, que el otro, o agarrá esto. No sé, no me lo acuerdo entero el video. Lo que sí me acuerdo es una toma de vos sentado,
discutiendo con Rendo, creo. Esa era de Clarín, la Asamblea de Clarín. La Asamblea de Clarín. Y Kicillof al lado con una lapicerita. Estaba ahí estudiando. ¿Qué estaba tomando nota? ¿Por qué no le empleó después ese espíritu un poquito más combativo, menos Club de París? Bueno, viste cómo es la historia. Pero bueno, no importa. Atrás estaba Álvarez Agís también en esa asamblea. Y pero también bueno. Como que no te tira una buena onda Álvarez Agís cuando... ¿Por qué tuvieron roces ustedes, los tres? Nunca son personales. No son roces personales. Ideológicos, digo. ¿Por qué? Doctrinarios. Porque no son peronistas ellos, y estábamos en un gobierno peronista. Hicieron mal las cosas, devaluó innecesariamente Kicillof. Y Álvarez Agís, que era su segundo, estuvo de acuerdo. Capitaní también. No era necesario devaluar. Todo este quilombo empezó con la devaluación de Kicillof a enero del 14. Pero para vos la prehistoria, eso, ni te acordás. No, me acuerdo. Sí, tenías 15 años. No, pero vos viste que hubo una época... A ver, 14, 10 años, no, 19 tenías. No, yo ya estaba estudiando, ¿no? Era una época también. A nuestra generación le pegó mucho la muerte de Néstor. Y de ahí agarró mucho los libros y la política. Por eso creo que... Ya empezó el partido. Ya empezó el partido de Argentina y Colombia. Ya terminamos. No te hagas ningún problema. Muy bien. ¿Qué sentís por la Argentina, Guillermo? Mucho amor. Por la Argentina y por su pueblo, obviamente. No existe la Argentina disociada de su pueblo, ¿no? No existe una Argentina disociada de los que nacen en esta tierra o se consideran argentinos por opción. Es el amor y el pueblo. Es el amor al pueblo y a su patria. Y ahí estamos. Ese es el amor que tenemos. Eso es lo que siento por la Argentina. Por eso somos patriotas, somos nacionalistas. Somos un nacionalismo distinto porque lo entendemos con la felicidad del pueblo. Para eso trabajamos. No existe la grandeza de la patria sin la felicidad del pueblo. Son las dos cosas al mismo tiempo. Los que te hablan de la grandeza de la patria y se olvidan del pueblo son los nacionalistas de exclusión. Y los que te hablan solamente del pueblo y no te hablan de la patria suelen ser globalizadores, neoliberales y socialdemócratas. En general, los que terminan trabajando para los banqueros. ¿Gana Trump? Sí. ¿Por qué todos dicen que no ahora? No, porque no leíste los diarios de hoy. Ya los diarios de hoy dicen que ganó. Ah, no los leí, ¿no? Y me doy cuenta. La única que le pifié hoy fue con este. Que era, lo vi así, qué sé yo, medio... No lo miré bien, está bañadito. Me tendría que haber dado cuenta. No, igual, tiene pinta de trosco. Porque sí. Tiene los rulitos para adelante. Sí, pero sí, está bañado. Está muy flaco. Está bañado, sí. Y aparte está bañado, me tendría que haber dado cuenta. Pero lo miré así de refilón. ¿Y en el 25? Largo plazo. No, todavía es largo plazo eso. No sabemos lo que pasa mañana, querés que sepamos el 25. Tranquilo, lo que tenemos que tratar es que esto termine dentro de la ley y el orden en el marco de la Constitución. Si no, te vas a acordar de esta conversación. Espero no tener que acordarme. Muchas gracias por haber estado en esta entrevista con Guillermo Moreno en la Casa de Chaca. Lo logramos gracias a toda la comunidad. Y bueno, Guille, siempre acá decimos... Ayúdenlo al pibe, che, que che. Chacareto de Chaca, igual que lo de Rassi, van siempre para atrás. Estamos condenados. Sí, ayúdenlo a Chaca. Ayúdenlo, aparte el nombre me causó gracia, la Casa de Chaca. Bueno. Está muy bien, te felicito, pibe. Abrazo grande. Que tengas éxito, que te cases, tengas muchos pibes y que salgan todos peronistas. Bueno, va a pasar. Y de Chacarita, obviamente. Bueno, eso sí, no, siempre los pibes tienen que ser del equipo del padre. Igual mi novia es de Chacarita, así que tranquila. Bien, las dos son de allá. Aseguramos todo. Listo, vamos para adelante. De Chaca y peronista. De Chaca y peronista. Entonces salen pibes peronista y de Chaca. Bueno, va a venir bien el mundo en un futuro. Sí, no hay duda. Tenemos mucha fe en ustedes. Vamos. ¿Listo?